Señor, de tu unción en esta tarde para poder recibir de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, para poder recibir de tu palabra, Señor. Que el mensaje predicado en esta mañana, Señor, sea de edificación para cada uno de los creyentes, aquellos que tienen fe, que incrementen su fe, su confianza, todo su ser en ti. Aquellos que no, Señor, ayuda, Señor, a que ellos puedan plantar la semilla y eventualmente crecer y dar fruto, conocerte, amarte y servirte. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, guía este servicio. Pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podamos tomar asiento. Bueno, mientras los hermanos de la música buscan sus asientos, voy a ceder esta mañana el tiempo al hermano Mario Díaz. Él está acá con su esposa Narly Natalia Díaz. No los conocemos muchos, tal vez, estoy hablando en general. Obviamente yo he estado conviviendo con él, pero tiene poco tiempo acá con nosotros, pero es un hermano que conoce bastante de la palabra y es muy fiel en lo que él hace, en lo que se refiere a servirle a nuestro Señor.
y hemos visto cómo él se involucra en muchas cosas y eso es bonito ver. Por lo mismo, quería darle la oportunidad este domingo para que él pueda predicar en esta mañana y va a traer un mensaje. Y el mensaje sería ese, Lucas 16, los versículos 19 a 31, para que vayan preparando ya su Biblia ahí para que lo podamos leer cuando él venga acá. Pero nuevamente quiero de que pongamos atención. Esto es una parábola muy preciosa que enseña mucho, pero también nos hace ver una realidad muy, muy, muy latente en cada uno de nosotros, y eso es la muerte. Todos vamos a llegar ahí. Así es que, sin quitarle mucho más de tiempo, quiero invitar al hermano Mario para que pase acá y pueda quedarse predicando la palabra por la mañana. Estoy muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de poder traerles la palabra del Señor. Muy agradecido con el hermano pastor por la confianza que ha puesto en mí. No es primera vez que yo predico la palabra del Señor. Gracias a Dios, el Señor nos ha ayudado a entender la palabra y poder también exponerla delante de los oyentes de la iglesia especialmente. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por este grande privilegio. Yo soy Mario, conocen a mi esposa Natalia. Y bueno, en esta mañana yo quiero ser bien claro respecto a lo que vamos a tratar. ¿Es una parábola o es una historia? Los académicos, los grandes teólogos no se han puesto de acuerdo en si es una parábola o una historia, porque si vemos la escritura, cuando el Señor Jesucristo habla de una parábola, dice que contó una parábola. En este caso, no dice que sea una parábola, pero como le repito, yo no quiero ser dogmático en esto. No tenemos la autoridad para poder asegurar si esto es literal. Una parábola es en realidad una historia que tiene una realidad espiritual. Tengamos eso en cuenta. Tiene una realidad espiritual que nosotros debemos de entender. La palabra de Dios dice, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Lo hemos hecho, pero también somos conscientes de que no somos suficientes, sino hay ayuda del Espíritu Santo para poder trazar este mensaje. No lo vamos a poder hacer porque solamente Él es el que nos ha guiado para preparar el estudio y también para poder presentarnos delante de ustedes. Así que vamos a orar y luego leemos la escritura. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concede, Señor. Yo he declarado, Señor, que yo no soy autosuficiente. Señor, como dice tu palabra, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos, para que la palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Nos edifique, nos consuele y nos redarguya también, Señor, como dice tu palabra, para que nosotros podamos crecer en conocimiento, podamos ser reconvenidos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hay un comentario de un pastor de la iglesia Moody que se llama, es Ludwig Lutzer, es pastor en una la iglesia Moody en Chicago desde 1980. Dice que en el estado de Indiana existe una antigua tumba con el siguiente epitafio que dice de esta manera: detente un momento, extraño que pasas por aquí. Tal como tú estás ahora, así también yo estuve. Tal como yo estoy ahora, así también tú estarás. Prepárate entonces para la muerte y sígueme. Un desconocido que pasaba por ahí leyó aquellas palabras y escribió debajo de esta respuesta: con seguirte no me contento, hasta saber cuál fue tu camino después de que hayas fallecido. ¿Dónde estarás? Eso es lo más importante. La parábola de Rico y Lázaro nos pone en una encrucijada entre el cielo y el infierno. C.S. Lewis dice en uno de sus libros: todo ser humano se encuentra en el proceso de convertirse en un ser noble, noble más allá de lo imaginable. De no ser así, lamentablemente se estará convirtiendo en un ser envilecido, más allá de lo redimible. Aquellos que se encuentren en el cielo estarán rodeados de amigos que conocieron en la tierra. Las amistades, los familiares que una vez fueron abruptamente interrumpidos por la muerte continuarán allí donde quedaron. Toda descripción del cielo que hayas escuchado, que hayas leído en la palabra de Dios, va a palidecer a la luz de la realidad, y todo esto será para siempre. Otros, sin duda, muchos otros, porque así a Jesucristo le preguntaron, ¿y son muchos los que se salvan? El Señor no les contestó, pero les dice: procuren entrar por la puerta estrecha. No contestó esa pregunta. Procuren entrar por la puerta estrecha. Otros, sin duda, muchos otros, estarán envueltos en oscuridad, en un lugar de privación y lamento interminable, allí con recuerdos y sentimientos intactos. Las imágenes de su vida durante su estadía en la tierra regresarán para atormentarlos. Pensarán en sus amigos, sus familiares y sus parientes también. Meditarán con tristeza las oportunidades que desperdiciaron, e intuitivamente sabrán que su futuro no tiene remedio ni tiene fin. Para ellos la muerte será peor de lo que habían imaginado, mucho peor. El énfasis que nosotros, fin de la cita, perdón, el énfasis nuestro cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es con ese propósito. El cielo es real, el infierno también es real. Por eso tenemos ese énfasis de predicar la palabra de Dios, de poner al ser humano en esa encrucijada entre el infierno y el cielo. Se predica en las calles y también se predica aquí.
nosotros como evangelistas, como, porque yo soy evangelista callejero, yo he predicado en el Hospital General, cuando hice el Hospital General, gracias a Dios me permitió trabajar también en East LA y también en MacArthur. Por mucho tiempo trabajé con un ministerio coreano que traían un chaleco que decía en la parte de atrás, o cielo o infierno. Me gustaba la forma de estos hermanos. Trabajé con ellos como por 3 años y mi trabajo siempre ha sido evangelizar a la gente. Yo tenía una pequeña corporación que tenía trabajadores. Mi trabajo era leerles una porción bíblica antes de empezar a trabajar, orar por ellos, evangelizarlos y luego nos íbamos a trabajar. Cuando llegamos a también trabajé en la cárcel de Wayside. Ahí también estuve trabajando. Me despidieron porque yo tenía antecedentes penales. Yo tenía una felonía, ya me la quitaron, gracias a Dios, pero puedo volver ahí otra vez. Porque es parte de mi vida, hermano, el predicar el evangelio, el compartir con la gente, prevenirles de que no vayan a ir al infierno. Nosotros como evangelistas, hermano, como predicadores del evangelio, debemos de tener en nuestro corazón exactamente el infierno y el cielo en nuestro corazón. Es crítico, es muy importante el predicar el evangelio. Y llego aquí, hermano, y verdaderamente llegué donde me gusta. No importa que la congregación sea muy pequeña, yo vengo del Community Great Church, es bonito, pero me encuentro con que puedo trabajar aquí, hermano. Puedo evangelizar, eso para mí es bastante. Me puedo ir a tocar las puertas, invitar a la gente, y como decía el hermano pastor el miércoles pasado, recibimos afrentas, muchas afrentas. Nos encontramos con gente que tiene el corazón endurecido. El pecado endurece el corazón del ser humano. Pero no importa. Se trata de estorbarlos. Se trata de ponerles un alto, que no sigan su camino, porque van a terminar en la condenación eterna. Y eso hacemos con mucho gusto. Vamos a ir a la palabra entonces para poder iniciar nuestro estudio. Espero ser breve. Yo le puse por título a mi predicación, una encrucijada entre el cielo y el infierno. Vamos a ir a la escritura entonces, y estamos en Lucas capítulo 16. Vamos a leer toda la porción bíblica y a ver si podemos desgranar toda esta porción bíblica, ¿ok? Dice la palabra del Señor en el versículo 19 de Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá, de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces, perdóneme, le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Imagino que es haciendo referencia a Cristo Jesús. En esta parábola vamos a tener 2 hombres, uno que es rico y uno es pobre. Tenemos 2 muertes. Una de esas muertes es notoria, es obvia. La otra no es notoria, nadie va a notar. Esta es la historia de 2 destinos. Uno fue al cielo, el otro fue al infierno. Y el punto de la parábola es mostrar la gran recompensa que la muerte trae a muchos. Muchos que son ricos y famosos serán sujetos a la condenación eterna en la vida venidera. Como dice Santiago 5:1, si tome nota para que se lo lleve. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Los ricos y los famosos. Y muchos que no son nadie, uno nadie, pobres y mendigos en esta vida, serán llevados a la bendición eterna en la vida venidera. De nuevo, aquí el punto es mostrar la gran recompensa que trae la muerte para muchos. Entonces, en esta parábola vamos a encontrar 2 hombres frente a la muerte, versículo 21, 19 al 21. Tenemos a 2 hombres en la muerte, versículo 22. Finalmente, 2 hombres después de la muerte, de versículo 22 al versículo 31. Y vamos a empezar con el número 1. 2 hombres frente a la muerte. Y tenemos 2 vidas totalmente diferentes, contrarias completamente. Uno rico y el otro es pobre. El versículo 19 comienza de esta manera y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. El hombre rico. Aquí, si podemos ver, nosotros tenemos a un hombre que vive el aquí y el ahora. Un hombre que no se preocupa por nada más que disfrutar de esta vida. Por las cosas del mundo. Un hombre natural, un hombre muerto en delitos y pecados. Un hombre mundano. Que vive para la carne y satisfaciendo también los deseos de la carne. Como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué?
porque para eso es locura. No lo puede entender. Cuando evangeliza, la gente dice, está loco, está fanático. Qué bueno que nos llamen locos. Amén. Para ellos son locura. No las pueden entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente y ellos están muertos espiritualmente. Una persona a quien tú evangelizas, tenemos que tener en la mente de que él está muerto. Por eso hablamos la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra. No hay otra forma. Hubo ocasiones en que yo di testimonio, imagínense mi testimonio, malo, sucio. Yo viví como 3 años en Skid Row, comiendo de la basura en las misiones. ¿Cuántas veces me predicaron el evangelio? Esa gente está loca, no sé qué me dicen. Los corría, los apartaba de mí, no quiero saber nada de eso. Un hombre natural actúa de esa manera. Fui drogadicto, gracias a Dios, ya no lo soy, hace más de 30 años. Dios me libró. Y en una ocasión di testimonio y le dije a la persona que evangelicé, yo era drogadicto y borracho. Y me dijo, bueno, tú sí tienes razón, dice, de que Dios te haya salvado. Dice, pero yo no soy borracho, nunca he tomado, nunca he sido drogadicto, así es que yo estoy tranquilo con todo eso. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales de ninguna manera. Por eso es la persistencia, por eso tenemos que hablarles constantemente. Romanos 8, 5, 6 dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen los que son de la carne? Piensan en las cosas de la carne. Eso pensamos nosotros cuando estamos en el mundo. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice, pero el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Este hombre vivía el momento. Era mundano. Pero si observamos bien, nos vamos a dar cuenta, tenemos un vislumbre de que este hombre rico tiene la apariencia de un fariseo. Y un fariseo era un hombre sumamente o extremadamente religioso, por lo que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver el contexto para ver si es un fariseo. Por ejemplo, en el versículo 13, el Señor les dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El versículo 14 dice, y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Había fariseos, había saduceos, el Sanedrín, eran varios grupos. Y lo tremendo que aquí no están los saduceos contrariándolo, son los fariseos, extremadamente religiosos, siempre a la casa de qué hacían Jesucristo y qué hacían los discípulos. Oía también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Así pasa. Eran muy religiosos los fariseos. Por eso les digo, tenemos la apariencia de que este hombre era un fariseo. Vivía para el mundo, tenía una apariencia de ser religioso, pero una apariencia. Ahora, ¿por qué se burlaban de él? Porque en el versículo 13, el anterior les dijo, ninguno puede servir a dos señores. Porque vas a aborrecer a uno y vas a amar al otro.
Los fariseos, aunque externamente eran muy religiosos por dentro, eran corruptos, el Señor se lo está diciendo. Eran ávaros. Por eso el Señor muchas veces les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy pulcros, ¿no? Pero por dentro están corruptos, están corroídos porque tienen amor al dinero. En otras ocasiones llamó hipócritas, entre otros muchos epítetos, porque ellos vivían para este mundo, eran mundanos, pero eran bien religiosos. Su religiosidad encubría la depravación de sus corazones, porque sí, eran muy religiosos. Porque notemos, por ejemplo, que este hombre reconoce a Abraham en el versículo 24, en el versículo 27, en el versículo 30. Él reconoce a Abraham. Él era religioso. Él le llama padre Abraham. Pero su religiosidad no era más que una mascarada, una máscara. Nunca pensó en la muerte, mucho menos que iba a ir al infierno. Nunca pensó en la condenación eterna. Él vivía en aquí y en la ahora. Y siempre acechando al Señor para ver si lo descubrían, quebrantando la ley de Moisés. Y una de las cosas es bien importante, hermanos. No era tanto que ellos defendían la ley de Moisés, sino sus tradiciones, porque ellos también, aparte de la ley de Moisés, hermano, tenían también sus tradiciones. Y por ejemplo, en Mateo 15, del 1 al 2, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No la ley, tradiciones. Está quebrantando la tradición de los ancianos. ¿Por qué razón? Porque no se lavan las manos cuando comen. Y así vez tras vez, acechando al Señor, porque eran muy religiosos. Encubrían muy bien lo perverso del interior del vaso. La suciedad estaba dentro de ellos, no en el exterior, porque por fuera parecían muy religiosos, pero por dentro eran ávaros. Era una secta tremenda. Ellos encubrían la depravación de su propio corazón. No amaban a Dios. Eran amantes del dinero. El Señor te lo dijo. Versículo 3 y 14. Amaban el dinero. Yo quiero decirle algo, hermano. Tengamos cuidado con amar el dinero. Tengamos mucho cuidado con eso. A muchos de nosotros que venimos de la miseria, yo, llegamos a este país, hermano, y nos brillan los ojos detrás del dinero. Conocí a una pobre señora por quien yo fui a orar por ella muchas veces. Tenía un cáncer terminal en el estómago. Yo fui a evangelizarla, a consolarla. El testimonio de ella era de que cuando llegó aquí a trabajar, trabajaba y trabajaba y trabajaba todo el tiempo, y no tenía tiempo ni siquiera para comer. El cáncer le cayó a causa de que no comía. Y muchos de nosotros llegamos aquí, yo no vine de turista, porque mis bolsas estaban vacías. No tenía dónde vivir, tuve que vivir debajo de los puentes. En ese tiempo, cuando yo me crucé para acá, hermanos, se cruzaba fácil uno en la frontera. No había que pagar coyotes. Se cruzaba uno, pero aquí no hay quien le pueda a uno tender la mano. No hay quien te pueda dar un pedazo de pan. Tienes que comer de la basura, tienes que buscar, mendigar con la gente que te encuentras. Déjame barrer de menos tu casa, limpiarla. Esa señora se vino a trabajar y al final de cuentas, fíjese bien, después de tanto evangelizarla, me dice: si Dios me levanta de esta cama, era de El Salvador, me voy a ir a El Salvador.
porque ya gané bastante. La señora a los pocos días murió. No lo podemos vivir de esa manera. No podemos amar el dinero. Debemos de conocer una cosa, hermano. El dinero que tú tienes no es tuyo. No es tuyo. Dios te lo dio para que lo administres. Y tú le vas a entregar cuentas a Él de lo que tú haces con él. Su dinero. Nada trajiste a este mundo y nada te vas a llevar. El problema no está en tener dinero. El problema está en que el dinero te tenga a ti. Porque cuando el dinero te tiene, te olvidas de Dios. Y yo conozco personalmente hombres y mujeres que crecieron en el Evangelio, hermano. Y cuando lograron tener dinero, se apartaron. Porque el dinero los atrapó. El dinero atrapó su corazón. En lugar de amar al que nos dio el dinero, amamos las riquezas, amamos las cosas materiales en lugar de amar a Dios. Este hombre no solamente era rico, sino que también era ostentoso. Y no hay rico que no sea ostentoso. Un rico mundano. También hay ricos cristianos. Y hay ricos que aportan para la obra. Y hay ricos que soportan misioneros alrededor del mundo. Se vestía de púrpura este hombre. Y de lino fino. Cuando estaba preparando esto, me trae a la memoria esos hombres que predican la prosperidad, la fe positiva. Los mejores trajes. Trajes hechos con los mejores modistas. Trajes carísimos. Y se pasean por la tarima exhibiendo sus trajes. Revolotean de un lugar para otro en la tarima donde está el púlpito. Bueno, este hombre rico se vestía con las más costosas ropas de esa época. Era lo más costoso, el púrpura y el lino fino. Y no solo eso, sino que también hacía banquetes. Algunos de nosotros hacían banquetes los fines de semana o al mes. Este señor los hacía todos los días. Y repito, la condenación de este hombre no era el tener el dinero, sino que el dinero lo tenía a él. No hay ningún delito, no hay pecado en que tengas dinero. Gracias a Dios por ello. El pecado está en que el dinero, la riqueza, te posea a ti. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 a 10, dice, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Caen en tentaciones y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, dice la palabra, se extraviaron de la fe, lo que él estaba diciendo. Ya no van a la iglesia, aman su dinero, aman las cosas materiales. Cuenta un señor, no se vaya a reír, pero cuenta un señor que había una mujer que no llegaba a la iglesia. Y el pastor le dijo, hermana, pero ¿por qué no viene usted a la iglesia? Ay, hermano, dice, es que pues tengo que cuidar las gallinitas que tengo en la casa. Hermana, no tenga problema por eso, el Señor está ahí. Y decidió que ir a la iglesia, y cuando empezaron a cantar, los hermanos dijeron, el Señor está aquí. Y salió corriendo la señora. Le pregunté, ¿y por qué salió corriendo usted? Ay, hermano, es que usted me dijo que el Señor estaba cuidando mis gallinas, dice. Y luego aquí dicen que el Señor estaba aquí, mejor me fui a cuidarlas yo.
así pasa con nosotros. Parece un chascarrillo, pero es cierto. El corazón lo tenemos muchas veces, hermanos, en dinero. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya no vuelven a la iglesia. Se pierden totalmente. Están como la moneda que se le perdió en el capítulo 15. A una mujer se le perdió la moneda. Y la mujer buscó la moneda. Y fíjese bien, una de las cosas es de que la moneda no sabía que estaba perdida. Solamente la mujer que perdió la moneda sabía que esa moneda se le había perdido, era un dracma. La moneda no sabía que estaba perdida. Y el amor al dinero, hermanos, pierde a muchos. Tengamos cuidado con esto. Así pasa con nosotros cuando somos avaros y codiciosos. El amor al dinero nos extravía. Erramos el blanco, pecamos contra Dios. El otro día el hermano tocó el tema acerca de las ofrendas o los diezmos, como quiera ser. No tiene por qué estarte recordando todo ese tiempo. Esa es tu mayordomía. Y tampoco no seas legalista, que bueno, el 10%. No, Pablo dice que conforme hayas prosperado. Aparte es algo para que lo traigas a la obra. No me preguntan, ¿los pastores se hacen ricos? No. ¿Sabe cuánto se paga aquí de luz? ¿Sabe cuánto le pagan al que limpia? Y el pastor tiene que comer también. Yo estoy de acuerdo que el pastor tiene que comer de lo que nosotros traemos. El pastor no debe de trabajar. Eso es lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 2. El pastor debe de vivir de lo que nosotros aportamos a la iglesia. Y a veces se nos cuesta trabajo. Yo fui diácono en la iglesia de Pentecostés, donde llegué primera vez. Y al pasar a recoger la ofrenda, yo me daba cuenta, qué bueno que lo ponen en un sobre. Porque a veces un correr, una cora, no puede ser. Y sabe qué, que siempre vivimos en necesidad. Cuando hacemos eso, porque yo me he experimentado, hermano, que lo poquito que yo tengo me dura, me alcanza para todo lo que yo necesito. Y aún me doy gustos y me alcanza el dinero. Pero no podemos olvidar la mayordomía, hermano. No podemos amar el dinero. Un día le vamos a entregar cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestro dinero. Ahora, yo digo esto, hermano, no solo porque los ricos caen en la canasta, no, los pobres también caemos en estos ejemplos. Los pobres empezamos a tener, hermano, y se nos olvida que somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Caemos en la trampa, caemos en contentamiento y no queremos hacer lo que el Señor nos dice. Pero sigamos adelante, dejamos por un momento en paz a este pobre rico, le puse pobre rico, y veamos al rico Lázaro. En el versículo 20 dice de esta manera: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Imagínense la vida de este pobre hombre. Lázaro, su nombre significa Dios ha provisto ayuda, o Dios es mi ayudador, si queremos decirlo. Aquí tenemos a un hombre tan pobre que no tiene absolutamente nada. Su vida está reducida a una vida de mendigo, a una vida de miseria. De acuerdo con los comentaristas, dice que a este hombre lo tenían que echar enfrente de la puerta de este hombre rico. Este hombre dependía solo de la misericordia de Dios.
sabiendo que solo Dios puede satisfacer sus necesidades. Su confianza está solamente puesta en Dios. Alguien por ahí, quizá un conocido, lo ponía a la puerta de la casa del hombre rico. Pero no solamente no tenía nada, era un mendigo que quizás solo tiene la mano arriba. Su esperanza era que alguien le diera algo, una migaja, eso era suficiente. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El hambre era su único compañero. Ansiaba saciarse de las migajas de la mesa del rico. Ahora, no solamente su pobreza, hermano. Imagínense que estaba lleno de llagas. Quizá alguna enfermedad incurable. Estaba lleno de llagas el pobre hombre. Su cuerpo se desgastaba poco a poco, no tenía esperanza alguna. En su vida dependía totalmente de la providencia divina. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Depender de la providencia divina. Él dijo, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar ni nunca te desampararé. Hambriento, lleno de llagas. Una tragedia. ¿Qué contraste con la vida del hombre rico? Atrás de la puerta, comida en abundancia, bebida en abundancia, me imagino. Y afuera Lázaro sin poder moverse, sin poder saciar su hambre. Imagino la condición de este pobre hombre. Esperando solamente en la misericordia de Dios. No hay ninguna esperanza que el rico salga y le dé de comer. Imagínense, en esas fiestas la gente entraba y salía. Pero nadie sacaba algo para darle a este hombre. Y como de los males, no solamente que era pobre, y su cuerpo estaba allagado, sino que también los perros venían y le lamían las heridas. Yo creo que ellos eran sus únicos compañeros. Yo creo que ellos eran los únicos que consolaban a este hombre. Algún comentarista dice que quizá esos perros le lamían con la esperanza de que el hombre sanara de sus llagas. Porque si usted ha visto a los animales, estos perritos, ellos mismos se curan con su propia saliva. Lázaro está en la peor situación en esta vida, pero está en la mejor de las situaciones para con Dios. Porque cuando tú tienes a Dios, escúchame bien, cuando tú tienes a Dios, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Depende de su misericordia, depende de su amor. Mi esposa me platicaba en su vida, orando porque en la mañana, porque no tiene que comer, y los chiquillos ahí dormidos. Señor, no tengo que comer. Si mis hijos se levantan, ¿qué les voy a dar de comer? Estando orando cuando tocaron la puerta, ella no se dio cuenta, pero la hija sí salió. Y ahí estaba una señora que le dijo, no querrá tu mamá unas tortillas. Hermano, cuando tú tienes a Dios, lo tienes todo, aunque no tengas nada. Ese es el punto. Si algo que podemos recibir esta mañana es ese, hermano. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios, aunque seas muy rico, no tienes nada en absoluto. ¿Y qué contraste con estos dos personajes? Uno estaba en la cumbre de la vida, el otro en lo más bajo. Uno viviendo para este mundo, el otro viviendo sin nada en este mundo, viviendo para el mundo venidero. ¿En dónde tenemos nosotros nuestra mirada, hermano? Yo creo que ese hombre esperaba con ansia la muerte. Así estamos algunos aquí. Así está la gente en el mundo. Dios nos ha dado la oportunidad, hermano, de poder llevarnos esta hojita. Y en los servicios de los miércoles seguimos anotando más.
Dios nos ha dado el privilegio de poder orar por todas estas necesidades. Y yo sé que los que, algunos que están anotados aquí, son personas que están en esta congregación, que están pasando por situaciones bien difíciles. Y muchas veces quizás nomás están esperando la muerte. Si Dios no los sana, solamente estarán esperando la muerte. Pero déjame decirte, como vamos a ver más adelante, el día que te vayas, Dios va a enviar una caravana de ángeles que te lleven a su presencia. Aquí tenemos a dos hombres antes de la muerte. Uno es pobre para con Dios, el otro es rico con Dios. Nosotros como predicadores del Evangelio, hermano, en las calles, porque yo repito, soy callejero, debemos entender que en las iglesias, tanto en el mundo, tenemos los que son salvos y los que no son salvos. El problema es que en las iglesias, hermano, hay algunos que son salvos y otros no son salvos. Por eso la Biblia dice que tenemos que examinarnos nosotros, a nosotros mismos. ¿De verdaderamente está el Espíritu de Dios en nosotros o no está? Mateo 13 dice que hay lo nuevo y hay lo viejo. Dice la Escritura que hay peces buenos y hay peces malos. Hay los santos y los que no son santos. Hay el trigo y la cizaña. El hermano está enseñándonos acerca de ese problema, una lacra que vivimos dentro de las iglesias, pero debemos de convivir de esa manera. Si os mordéis unos a otros y os coméis. ¿Por qué, hermano? Porque, repito, en la iglesia hay trigo y hay cizaña, hay salvos y que no son salvos. Debemos asegurarnos, y es la predicación, es el énfasis que nosotros ponemos. Asegúrate que tú estás dentro del redil. Hay verdaderos profesantes y falsos profesantes. Esa es la realidad en la iglesia, no podemos ocultarla, hermano. Y en cualquiera de esas casillas estamos nosotros, o eres trigo, o eres cizaña. Nuestro segundo encabezado, hermano, por diferente que haya sido las vidas de los dos protagonistas de la parábola, el rico y Lázaro, ahora los tenemos en la muerte. Lo único en que se aparecen es en la muerte. En este mundo, algún día tenemos que morir, hermano. Porque así como muere el rico, también muere el pobre. Muere el viejo, pero también muere el joven. Muere el que está sano y también muere el que está enfermo. Muere el que está casado y también el que es soltero. Todos tenemos que morir. Según estadísticas, dice que mundialmente existen, hermanos, 67 millones de muertes. 67 millones de muertes al año. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Sabe que es una buena forma de evangelizar a la gente? Todos vamos a morir, sabes que sí, pero no se te olvide que vas a ir a un juicio. Asegúrate que cuando vayas a ese juicio tengas al calificado, al abogado calificado que te pueda defender. Y el único que te puede defender es Cristo Jesús. Nosotros no predicamos religiones, predicamos a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, el que digo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es lo que predicamos en una religión, hermano. Evangelizamos aquí, dice la gente, ustedes que, ¿de qué denominación somos? Digo, no somos denominaciones. Aquí no somos religiosos. Nosotros adoramos a Cristo, que es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo por quien podamos ser salvos. Jesucristo es el único. Todos vamos a morir.
De acuerdo con este versículo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, 27, todo ser humano tiene dos citas, hermano, tú tienes dos citas, que no puedes fallar, no puedes estar ausente de ninguna manera, no puedes postergarla. Primero la muerte e inmediatamente el juicio. Lo único común que tuvieron estos dos personajes de la parábola es que uno es rico, el otro pobre. Los dos mueren por igual. Pero también lo que vamos a ver, hermano, es de que una es notoria y la otra no es notoria. Aconteció que murió el mendigo en el versículo 22 y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y también fue sepultado. ¿Por qué dice esta porción bíblica de esta manera, hermano? Ponga atención, hermano. En el caso de Lázaro, no se menciona la sepultura. ¿Qué pasaría con su cuerpo? En este pasaje no se menciona qué pasaría con él. Y por el contrario, el rico dice que fue sepultado. Quiere decir que hubo un velorio. Hubo un suntuoso velorio. Y lo mismo que su entierro. Hubo duelo. Quizá una grande congregación. De seguro ahí estuvieron sus cinco hermanos. El versículo 28. Y todos aquellos que atendían sus banqueteos. Una muerte muy notoria. Se imagina la gente hablando grandezas del hombre rico. ¡Qué hombre tan brillante! Lo va a extrañar la sociedad. ¡Qué hombre tan bueno! Porque yo nunca he oído en un velorio, ese hombre era un malo. Yo nunca he oído que ese hombre ya esté en el infierno o en este lugar. No, todos se van al cielo. Todos se van al cielo. Era tan bueno, tan próspero, lo vamos a extrañar. Y no solamente eso, a veces piensan, y ya está descansando en paz. Fíjese bien lo que dice, ¿no? Pregunta a la gente, ella se fue, está con el Señor, le está cantando al Señor. Dios se lo llevó porque quería que le cantara a él. Por favor, o sea, entendamos la escritura. Tiene miles y miriadas de ángeles que le alaban y le adoran de día y de noche. Ni siquiera necesita nuestra alabanza y nuestra adoración, pero nosotros de agradecimiento debemos de adorarle, cantarle, glorificarle todo el tiempo. Pobre rico y famoso. Ahora está cantándole al Señor. Qué ignorancia y qué consuelo es el que le da la religión. No hay nadie que diga, pobrecito, ya está sufriendo. Ignoran la voluntad propia. Se hacen la ilusión, hermano, que van a ir al cielo. Todos, a todo mundo le preguntas y dices, no, todos vamos al cielo. Después de la muerte, el hombre que no haya entregado su vida a Cristo Jesús en esta vida, ya está experimentando los errores del tormento que se nos presenta en esta parábola. Mira, sus familiares preparan el sepelio, andan buscando la mejor caja, de mejor madera y un lugar donde poder velarlo. Fíjese bien, hermano, este hombre ya está sufriendo. Antes de que lo sepulten, el hombre ya está sufriendo. Los ricos y los famosos reciben los más grandes honores. Es notorio, ¿no? Una estatua, una calle con su nombre, etcétera, etcétera. Muy notorio que son las muertes de los ricos y famosos en este mundo. Pero por desgracia, fíjense bien lo que le voy a decir, en el cielo su muerte es ignorada. ¿Recuerdan este famoso cantante que decía, imagínate que no hubiera cielo ni hubiera infierno? Que todos fuéramos uno, qué bonito sería el mundo, ¿no?
¿Saben a quién me refiero, verdad? Ellos llegaron a decir, era un grupo de cuatro. Ellos llegaron a decir que eran más famosos que Cristo. Llegaron a ser más famosos que Jesucristo. Imagínate que no hubiera un cielo y un infierno. Una imaginación muy tonta, ¿no? Y quieren ignorar a voluntad propia que si hay un cielo y que si hay un infierno. ¿Pero qué pasó cuando ellos mueren? Todo el mundo lloró su muerte. Pero en el cielo no hubo gozo. Dios no lo necesita para que le canten a Él. Sus muertes fueron ignoradas, aunque sigo siendo el rey. Imagínate. En cambio, Lázaro no hubo un suntuoso funeral. Su muerte no se notó en esta vida. Ay, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo se dieron cuenta que murió? Bueno, si era muy famoso, era rico y muy famoso. Pero allá en África, allá en lo más remoto de Salvador de México, murió un hombre, un niño de hambre. Ese no fue notado en la tierra, pero en el cielo sí fue notado. Versículo 22 dice que Dios sí se dio cuenta. El Señor envió ángeles a recogerlo. Los ángeles lo escoltaron hacia su dulce hogar. Dice la escritura que para la muerte de un cristiano es preciosa a los ojos de Dios. La muerte se vuelve nuestra amiga, es nuestra amistad. No le tenemos temor a la muerte nosotros. Le voy a leer esta porción bíblica en 1 Corintios 15 para que podamos entender esto. 1 Corintios capítulo 15, ya conocen esta porción bíblica ustedes. El versículo 55, y esto, hermano, haya consuelo en la palabra de Dios. Todos tenemos que morir, pero no todos vamos a ir al mismo lugar. Dice el versículo 55 de esta manera del capítulo de capítulo 15. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre, no nada más el miércoles, no nada más el domingo, no, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para el pecador es una desgracia el morir. La muerte para ellos es una pesadilla que nunca tendrá fin. No hay tiempo de arrepentirse, no hay tiempo de arreglar nada. A muchos se los lleva sin que hayan hecho un testamento. Y si no dejaron un testamento, los hijos se matan. Todos quieren venir a llevarse su tajada. No hay tiempo de prepararse, hermano. Después de que te deslices tras la cortina, no hay ninguna forma de que regreses. No vamos a regresar para acá, ya no hay forma. Tu muerte es una notoria en el mundo, pero es ignorada en el cielo. La otra ignorada en el mundo, notoria en el cielo. ¿Qué pasaría con Lázaro? Número 3, creo que hasta aquí voy a llegar. Es muy largo. Pero quiero que te lleves esto, hermano. Un minuto después de que tú mueras, de acuerdo con algunos escritores, antes de que te entierren, ya estarás o en el cielo o en el infierno. En el Hades, como dice aquí, no podemos decir que sea todavía el infierno. Pero es el Hades. Y según lo que acabamos de leer, este hombre está con sed y está con un tormento, está siendo atormentado. Número 3, dos hombres después de la muerte, versículo 22.
por más que sus vidas fueron diferentes, por más que sus muertes fueron diferentes, sus destinos fueron aún mucho más diferentes. Veamos la muerte del pobre Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham, hermano, es una forma de dicción del cielo, del paraíso, de la ciudad celestial, como sea que lo digas, se refiere a lo mismo. El seno de Abraham, el cielo, el paraíso, significa lo mismo. Es una figura de dicción, aquí representado como el seno de Abraham. Y lo podemos ver aquí, Lázaro está en la quietud, el gozo, el placer. Lázaro en el seno de Abraham, en su regazo. Eso me recuerda al apóstol Juan, ¿se recuerdan? Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, en su regazo. Escúchame bien, qué glorioso retrato es este de nuestro hogar eterno con los santos en gloria. Déjame decir algo, mis amados, la vida nos trae muchos sinsabores, aflicciones, enfermedades, dolores, desengaños y muchas cosas más. Pero muy pronto, consuélate con estas palabras, pero muy pronto estarás en los brazos del Señor Jesucristo, disfrutando de su comunión. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que las calles de oro y el mar de cristal van a perder todo su resplandor ante la majestuosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. No me importa que las calles sean de terracería. No me importa, a quien quiero ver es a mi Cristo, el cual me amó y dio su vida, sufrió por mí en la cruz para satisfacer las justas demandas de Dios. Él murió en tu lugar, Él murió en mi lugar. No me importa que el mar sea de cristal. Yo quiero ver a mi Cristo. Yo quiero amarlo, quiero adorarlo. Y aquí en esta tierra es donde vamos a aprender a amarlo, a respetarlo, a adorarlo con todo nuestro corazón. Muy pronto estarás en los brazos de Señor Jesucristo, quizá mañana, hermano. Quizá este sea el último sermón que tú escuches. Vamos a estar disfrutando de su comunión. Por fin reconoceremos al Señor en toda su magnificencia, en todo su señorío. No como el Cordero de Dios, sino como el León de la tribu de Judá. Y lo más importante es esto, fíjate bien, que ahí no habrá llanto ni dolor. Él enjugará tus lágrimas. A veces yo me pregunto, ¿por qué es que va a enjugar nuestras lágrimas el Señor allá? Fíjate que bien lo que te voy a decir, hermano. Los padres de familia, los hijos que sus padres no son cristianos, predícales el Evangelio, háblales el Evangelio. Porque Lázaro está por un lado y el rico está por otro lado sufriendo. Y dice la Escritura que los que están allá no pueden pasar para acá ni los de aquí van a pasar para allá. Si tu hijo se pierde, tú vas a querer pasar para allá y no vas a poder, no vas a poder rescatarlo. Yo me imagino que ahí es cuando Dios va a enjugar nuestras lágrimas porque se perdió. Pero si se pierden a veces es porque nosotros hemos sido negligentes, que no les hemos estorbado el camino al infierno. Estórbales, tráelos a la iglesia, enséñales en tu casa, dales testimonio de que tú verdaderamente eres cristiano, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos. Y mi abuelita que decía que nunca vayas a dejar el catolicismo y vas a querer traértela, no puedes traerla, hay un abismo, hay una distancia enorme, no se puede pasar de un lado para otro, ni viceversa. Ese es el corazón de un predicador, de un evangelista, de un padre de familia, que siempre está trayendo a sus hijos
a este lugar para que aprendan de la palabra del Señor. Si ellos se apartan, ese no es problema tuyo, hermano. Pero si tú les das un buen testimonio, si tú les enseñas que tienes un devocional en las noches, pues apaguen los televisores, apaguen los celulares y ahorita le vamos a cantar al Señor una alabanza. Apocalipsis 2:7, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Hay un árbol de la vida. En Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No es esto algo inimaginable, hermano. Sí lo es, pero es real. Lo creemos, por fe andamos, no por vista. No es simbólico, no es una fantasía. Es verdaderamente real. Por eso Pablo decía: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y también decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Ganancia, hermano. Ciertamente, dice mi esposa, yo quisiera morirme así de momento, porque estar en una cama ahí, y a ella no le gustan las camas de hospitales ni la comida. A mí sí me gusta la comida del hospital. Yo he estado ahí y la comida del hospital sí me gusta, muy saludable, hermano. Pero ella dice: está sufriendo, es algo tremendo. Sí, hermano, quizás tú estás pasando por ese problema. Consuélate, muy pronto el Señor enviará a sus ángeles por ti. Amén, hermano. A este hombre, hermano, el rico, no, su dinero no le pudo comprar un boleto para el cielo. Se quedó corto de la gloria de Dios. Pero ni a ti tampoco te lo podrá comprar. Por último, quiero que veamos que el infierno es real, no es una fantasía, hermano. Aunque los mormones, aunque los adventistas, los testigos de Jehová, quieren eliminar lo que es el infierno, hermano, fíjate bien, aquí está este hombre vivo en el infierno, siendo atormentado en el Hades. No es un lugar imaginario, no es el producto de la imaginación de algún loco, no. Este hombre está en el Hades, previo al juicio final. Si usted lee Apocalipsis capítulo 20, se va a dar cuenta de que finalmente será sacado de ahí y será lanzado al lago de fuego. No hay esperanza en ese juicio del trono blanco, no hay esperanza para nadie. La esperanza está en esta vida. Si reconoces que eres pecador, si te arrepientes de tus pecados y recibes el don que Dios te dio en Cristo Jesús, serás salvo. Este pobre rico está consciente, su memoria está alerta y más real que cuando estuvo vivo. Padre Abraham, estoy siendo atormentado. La frase de que tiene sed, hermano, me da la impresión, fíjese bien, que este hombre estaba crudo. Se murió, quizá hay una borrachera. Aunque de todos modos, lo que es el tormento, el fuego y todo eso, es tremendo. Pero déjame decirte una cosa. Una persona que tenga diabetes, que tenga cáncer en el infierno, será lo más doloroso que puede haber. Porque ahí tendrán ese dolor, necesidad de insulina, necesidad de alguna medicina, y no hay medicina. El tormento será tremendo, hermano, y es real, así está escrito. Pero si te vas al cielo, hermano, no hay enfermedades allá. Si tenías aquí diabetes, allá no vas a tener diabetes. Si aquí te está matando el cáncer, allá no va a haber cáncer. Este hombre tiene sed y quiere que Lázaro vaya y le remoje sus labios porque está siendo atormentado. Es algo tremendo. Eso es un asunto de vida o muerte. Vida para vida o de muerte para muerte. Esa es la emergencia del llamado al evangelismo. Se nos ha mandado a predicar, hermano, y a discipular a la gente. Yo te voy a preguntar si estás evangelizando a tus hijos,
¿Estás evangelizando a tu familia? Ayer tuve la oportunidad, me hablaron de México, solamente para meterle siempre la espada. Siempre la espada. Asegúrate que Cristo te haya salvado. Porque si te vas al infierno sin Cristo, estás terminado. No hay forma de que puedas regresar. Empieza por tu casa, evangeliza tu casa, tus vecinos, háblales, adviérteles. Aunque te tiren de loco o fanático en la calle. El miércoles fuimos a evangelizar a la calle y me acerqué a lo pobre, no pobre, me parece que tiene dinero, una casa bonita. Y antes de que yo le dijera algo, no quiero saber nada de eso, no te quiero quitar el tiempo. Gracias, Señor, con su permiso. ¿No tiran de locos? Lo que queremos es estorbarles, que no se vayan a la condenación eterna. Ese es el propósito de la evangelización. Amén, hermano. Ojalá que podamos entender, número uno, no le temas a la muerte. Si tú eres cristiano, no le temas, pero si no eres, ten cuidado. Ten mucho cuidado, hermano. No hay vuelta para atrás. No hay forma de regresar. Consuélate, tu enfermedad va a pasar. Cuando estés con él no habrá ningún, no habrá llanto, no dolor, nada, hermano. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amén, hermano. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar y nos vamos a dejar que el hermano venga a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. La urgente necesidad que tenemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La necesidad que tenemos de discipularles, de enseñarles, Señor. Que puedan entender el evangelio, que puedan entender la dádiva que tú les estás ofreciendo en Cristo Jesús. Señor, llena nuestro corazón de esa verdad, Dios mío. Que en nuestro corazón y nuestra mente siempre tengamos presentes el cielo y el infierno. Ayúdanos, Señor. Que salgamos de aquí consolados, sabiendo que si morimos, estaremos en tu presencia. Un minuto después de morir, estaremos en tu presencia, Señor. Redarguye el corazón de aquel que no tiene esa esperanza, Señor. Quizá no se ha convertido. Señor, ojalá que este día tu palabra penetre en su corazón, Señor, y se vuelva a ti y se convierta a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.